¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Pues estamos en una entrevista súper, súper, súper especial con Felipe, José Felipe. Ya alguna vez quizás en ustedes en alguna parte lo han visto, pero ahora estamos haciéndole una entrevista sabiendo, o más bien preguntándole qué es Hasta el Fin Producciones. Pues, ¿qué tal? Buenos Muchísimo, días, muchísimo. tardes, noches. O dependiendo de la Bueno, hora del día. dependiendo de donde nos estén Sí. escribiendo, ¿no? Muchísimas gracias, chicos, por venir aquí a mi casa, a su casa. Ay, Mi casa, que es su casa, pero es mi pero casa. y no es de Y no es de ustedes. ustedes. ¿Quién llega a Y pasar por es, las sí, escrituras mañana? y tampoco es mía, es de mi mamá. Pero gracias a que no nos Que no nos corrieron. corrieron. No, pues gracias por venir y pues, hacer esta entrevista de Hasta el Fin, ¿no? Un pequeño movimiento que he estado haciendo ya a lo largo de 5 años, ya vamos para 6 años con esto de 5 años. Hasta el Fin. Pues, ¿qué onda? Cuéntanos, Platícanos. ¿qué es ¿Qué hasta el es fin? hasta ¿Qué el es hasta el fin? fin? Porque, bueno, Híjole, mira, ahora lo dejas hacer cuentas. Uno, dos. dos, tres, cuatro. Hasta el Fin Producciones ha sido cuatro cosas y siempre una tras otra y siempre yo lo veo como un crecimiento. Primero, Hasta el Fin fue una canción que grabé en un primer disco. ¿Y de qué disco se llama el disco? Declaraciones acústicas, Ahí está. ahí está, y ahí grabé una primera canción que se llama Hasta el Fin, en donde el contexto habla de que no me importa dónde voy a llegar, no me importa por qué caminos voy a pasar, si la voy a sufrir, si no la voy a sufrir. Lo que realmente me importa es las personas que me apoyan, ¿no? Las personas que van a estar a mi lado en este trayecto, las amistades, y igual y tal vez los tropiezos que alguien me ponga, ¿no? Porque a fin de cuentas, si Claro. los brincas, pues te haces más fuerte, ¿no? O sea, lo que me importa es eso, ¿no? Sí, El hasta las el cosas fin. buenas, las malas, Las los cosas, enemigos, exactamente. las Bueno, trabas. fíjate, ahorita que comentas eso, bueno, de repente alguien te puede preguntar que si estás satisfecho con tu vida en este momento, ¿no? O sea, y yo siento que esa respuesta siempre depende de cómo estés en esa actualidad, ¿no? O sea, si estás mal, dices, sí, voy a cambiar un montón de cosas de mi vida y cambiar todo eso, ¿no? Pero si estás bien, no importa todo lo que te haya pasado, bueno o malo, porque dices, gracias a eso estoy donde estoy Sí, ahorita, claro, ¿no? todo eso te ha Te formado. ha formado, Te ha ¿no? Y cuando formado. grabé ese disco, dije, tengo que ponerle una especie de disquera a mi música independiente, ¿no? O sea, yo sabía que había un Delgadillo que tenía Discos Pueblo, que había un Silvio que tenía Ojalá Producciones, Lunda Producciones, un Filio, y cosas así. Dije, yo quiero tener el mío. Entonces, Yo no voy a dije, quedar yo no voy a atrás. quedar atrás. Entonces, a mi disco primero lo respaldé con una empresa disquera que se llama Hasta el Fin Producciones, que pues lógicamente era yo mismo, ¿Y pero cuál dije, es? para pues, ponerle caché, ¿no? O sea, para ponerle caché al disco. Formalidad Entonces, quizás, ¿no? formalidad. Entonces esa fue la segunda etapa de Hasta el Fin, ¿no? Hasta el Fin Producciones fue una disquera, el cual iba a apoyar música independiente. Sí. Y la tercera etapa, dije, Hasta el Fin Producciones ya no va a ser solamente una disquera, se le va a agregar una rama más y empezó a ser Como promotor promotor cultural de de música canto de independiente, canto de canto independiente. independiente. Entonces empecé a traer eventos a Tlaxcala. Si mal no recuerdo, el primer evento fue con Edgar Oceransky, después fue Alejandro Filio y después fue Luis Pesetti, que si te acuerdas que me echaste la mano Oh, en sí, vamos. esos eventos, ¿no? Y después así fuimos haciendo varios eventos, varios, varios, De hecho, varios. bueno, yo, pues, en lo que he estado en Tlaxcala, bueno, yo soy un vagabundo, y todos lo Un sabrán. vagabundo. Y la, bueno, yo he visto el trabajo arduo de Hasta el Fin, o sea, digo, porque ha habido también gente que te ha hecho dar mano, digo, tú tienes como algo en la cabeza, con el contacto, y aparte siempre tratando, algo que he visto, siempre tratando al artista como quisieras que te trataran a ti, Sí, no sé. como creo que es la ley de, ¿cómo se dice? La ley de oro, la ley de algo así, ¿no se llamó? Que como quieres que te traten, tratar a las demás personas, ¿no? Entonces sí, siempre he tratado de hacer eso, ¿no? Retomando así, en el 2008 hice un primer festival de cantautores aquí en Tlaxcala, evento gratuito, y pues hizo muy, 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 muy padre, ¿no? O sea, hizo un evento muy chido, y ese día vino un cantautor que se llama Ferra, argentino, gran, excelente compositor, buen compositor y buen amigo, ¿no? O sea, Sí, muy tuve buena la persona, fortuna Ferra. de conocerlo y estuvimos platicando de Hasta el Fin y todo eso. Y entonces en esa charla me llegó la idea de darle otro giro Hasta el Fin, en convertirlo en La cuarta etapa que la me cuarta dices. etapa que te comentaba, ¿no? Todo esto sin dejar atrás las anteriores etapas, ¿no? O sea, agregarle Agregar una una más. más, que fue hacer una comunidad de cantautores. Entonces actualmente estamos trabajando como comunidad, en donde están invitados todos los cantautores que deseen participar aquí en esta comunidad. De Tlaxcala o del De mundo, todos de lados, ¿no? O todas sea, mira, por ejemplo, partes. ahorita en la comunidad somos 10. Déjame recuerdo. Bueno, Está Alejandro. están 10. Están Están 10. sí, sí me lo sé todos, ahí va.
Alejandro Santiago, Edgar Oceransky, Carlos Carreira, Raúl Ornelas, Miguel Ángel Méndez, Ferra, su servidor, porque si no se me olvida decirme a mí, el buen Enrique de la Rosa, André Torres y Charlín Arián. Somos 10 que estamos en la comunidad, y lo que hace Hasta el Fin Producciones no es romper con el estilo independiente de los autores, ¿no? O sea, nosotros queremos respetar eso. Lo que hacemos es difundir su trabajo por medio de internet. Pues aquellos problemas que nos encontramos son de repente la apatía de primero que nada los patrocinios, ¿no? O sea, tú de repente no inviertes, mejor dicho, necesitas mucha inversión para rentar un teatro, para rentar audio, para pagarle al artista, para hospedaje, comida y todo eso, y tú vas a un patrocinio, no quiero decir nombres, pero pues en lugar de apoyarte bien, agarran y te dicen, pues órale, yo te doy un cojín de los que vendo, ¿no? O yo te doy una colcha, o yo te doy algo así. O sea, se les agradece, en verdad, muchísimas gracias. Pero pues es que no hacemos nada con eso, ¿no? O sea, pero a fin de cuentas, están los contra, pero también están los pro, ¿no? Están los amigos que te dicen, ¿sabes qué? Yo no tengo mucho, mi empresa no es muy grande para patrocinarte, pero pues ahí te va esto, ¿no? Te echan la mano. Y eso es por cuestiones de patrocinio, ¿no? En cuestiones de apoyo cultural, no sé si esté bien o mal decirlo, lamentablemente los gobiernos, pues apoyan la cultura, pero la cultura popular, la cultura, no popular, perdón, la cultura, ¿cómo decirlo?, globalizada, la cultura globalizada, ¿no? O sea, llámese un, no quiero decir nombres, un artista que canta música popular, pero es súper mega conocido y vende su disco a granel, ¿no? A ese sí lo apoyo, y es cultura, pues no es cierto, ¿no? O sea, también está la música independiente. No, digo, hablemos de cosas, por decir, la música ranchera, pero también hablemos de lo popular, no sé, desde Fernández y el Potrillo, ellos venden, ¿no? A granel, y ya es Y pues ellos sí los apoyan, ¿no? O sea, y claro que tampoco estoy diciendo que no, esto digo, sea siempre. No es malo, pero la mayoría de veces. Sí, 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 y tampoco estoy diciendo que sea siempre. Le tienen miedo a lo nuevo, ¿no? Exactamente, le tienen miedo a lo nuevo, ¿no? Los únicos apoyos que he pedido fue para pedir permiso para hacer dos eventos, dos festivales en el centro de Tlaxcala, ¿no? Nada más fue para eso llegar. ¿Saben qué? Denme permiso de hacer esto. Se hicieron no les puedo pedir nada, no yo me lo voy a hacer. Exactamente, y entonces fue lo que hicimos, ¿no? Entonces eso es por parte de los apoyos de gobierno, ¿no? Y ahora por apoyo de parte de la gente, sí hay gente que le gusta la trova aquí en Tlaxcala, sí hay, o sea, sí somos varios. Los de hueso colorado. Hueso colorado. Lamentablemente estamos dispersos, ¿no? O sea, o no nos informamos, ¿no? O sea, a lo mejor están en Tlaxco, están en Huamantla, están en Apizaco, están en diferentes lados y decir, híjole, hija, Tlaxcala, ¿no? Tlaxcala Centro, porque eso sí, todos nuestros eventos los hemos hecho en la capital. Decir ir hasta allá, o sea, como que de repente sí cuesta trabajo, ¿no? Entonces, en Ixtenco, ¿no? Que bueno, hacen un festival muy bonito, pero si está algo retirado y llega a ser que a veces irónico, que va gente de un montón de estados y de Tlaxcala. Entonces, yo me enteré en el 13º año que hicieron el festival, cuando entramos creo que juntos, ¿no? Sí, cierto, fuimos al último festival cuando el Ictus, ¿no? Cuando cayó la tormenta, me parece, ¿no? O uno antes de... Por eso, entonces, ya saben, por favor, vayan a los eventos. Sí, apoyen los eventos independientes. Y no nada más Hasta el Fin, ¿no? O sea, todo evento independiente tiene su porqué en esta vida, ¿no? Con el simple hecho de ser independiente, pues ya sabes que... Se están arriesgando, están que, haciendo... No, o sea, igual y eso del arriesgue, pues es en todo, ¿no? O sea, pero al decir independiente ya estás diciendo, es una persona que está apostando por su trabajo y quiere darse a conocer su trabajo, más no hacerse rico con su trabajo. Bueno. Sí, claro, todo es sustentable por sí mismo, ¿no? Y ese es el punto de hacer arte. Fíjate, cuando empezaba yo de cantautor, ya nada más para terminar... Perdón, ya nada más para terminar, cuando empezaba yo de cantautor, un amigo me decía, ¿en verdad que hacerla con cantautor? Y le dije, ¿sabes qué? Si la música me deja para dormir bajo un techo, tener algo que vestir y tener algo que comer, estoy bien, ¿no? O sea, claro. Lo demás son lujos. Son banalidades. Sí. Nada más, José, por favor, darnos un fuerte y caluroso abrazo y un saludo a nuestros televidentes de Tercera Llamada, por favor. A todos los amigos de Tercera Llamada, sigan apoyando esta televisión que se hace independientemente. Espero y sé que va a llegar muy lejos, chicos. Nada más, sé que se van a encontrar un montón de tropiezos, no se den por vencidos. Ya no nos encontramos, sí. Pero nos levantamos. Sí, levántense siempre. Y pues toda la gente que está del otro lado de las cámaras, dense cuenta que de este lado no hay artistas, hay seres humanos y como ustedes que necesitan de su apoyo, como esperamos algún día nosotros darles el apoyo que necesitan. Creo que sí, y recuerden la página hastaelfin.com. Estamos. ¿Qué está la llamada? Chao, cuídense. Gracias, chicos. Y ahí Rolando la corre y dice, ¡tan, tararara!